Bueno amigos, en esta oportunidad vamos a hacer un video. Les vamos a explicar es un químico que se prepara para los árboles frutales, puede ser mango, coco, aguacate, cualquier tipo de planta. Les vamos a enseñar cómo es el proceso para preparar el químico. Es como un abono, un fertilizante para poner a las plantas para que ellas den buena producción de fruta, puede ser coco, cualquier tipo de fruta. Les vamos a empezar mostrando. Aquí tenemos 30 botellitas de agua. Son 30 botellitas de agua. Tenemos un baldecito donde vamos a hacer la mezcla. Les vamos a mostrar, aquí tenemos el balde donde vamos a mezclar todo. Les voy a enseñar los ingredientes que vamos a usar. Vamos a usar 6 huevos, 6 huevos. Vamos a usar químico de este. Lo pueden ver. Ese es como una jalea de pescado. Es jalea de pescado. Y esto es como un químico, un fertilizante. Y vamos a necesitar una cuchara y una tijera. Les vamos a ir mostrando paso por paso el proceso de la preparación de este ingrediente. El mayor problema de este ingrediente es que este producto no se encuentra en Estados Unidos ni en Centroamérica. Para nosotros poder adquirir este producto, estos dos productos, lo que es esto y esto, tuvimos que ordenarlo a la India, de allá lo mandaron. Es producto coreano, solo allá se encuentra. Lo mandamos a traer para hacer la preparación. Les vamos a enseñar paso a paso cómo es el proceso. Vamos a hacer la preparación de 30 botellitas. Cada botellita de esa, ese líquido que se le aplica, puede ser un palo de coco, un palo de aguacate, un palo de mango. Es una botellita por árbol. Entonces vamos a preparar ahora en esta ocasión para 30 árboles. Para 30 árboles. Les vamos a ir mostrando el proceso de la preparación. En este momento vamos a continuar grabando para poder mostrarles a ustedes. Al final del video les vamos a estar mostrando los resultados que da este producto. Vamos a iniciar con el proceso. Para 30 botellas son 6 huevos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 huevos, 30 botellitas de agua. Son 2 huevos por cada 10 botellitas de agua. Y de esto, de este líquido, son 3 cucharadas por cada 10 botellitas. Pero como son 30 botellas, le vamos a poner 9 cucharadas. Porque son 30 botellas que vamos a preparar. Como les digo, son 3 cucharadas si yo preparara solo 10 botellas. Pero como estoy preparando 30, serían 9. Vamos a aplicar 9. Este es como aceite de bacalao. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Echar un poquito más por si me hizo falta algo. Mejor que vaya cargado y no que le haga falta. Si yo ya les expliqué que son 3 cucharadas por cada 3, por cada 10 botellas. Entonces por eso yo le puse 9 porque tengo 30. Ahora, ya vieron este producto. Este producto no se encuentra ni en Centroamérica ni en Estados Unidos. En la India y en Japón. Este es el otro producto que vamos a usar. Esta es como una sal, pero esto lleva una inmensidad de químicos. El mismo proceso, vamos a poner 9 cucharadas. 1, 2, 3, bien cargada, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una bolsita de esta son 9 cucharadas. 9 cucharadas salen de una bolsita de esta para 30 botellas. Aquí le vamos a poner la bolsita. Estos son los químicos que hemos usado. Esto rinde más porque mire, le pusimos 9 botellitas, 9 cucharadas, y mire, todavía tenemos bastante. Ahora, 6 huevos, 9 cucharadas de este polvo, 9 cucharadas de jalea de pescado. Ahora lo vamos a batir. Aquí lo tenemos batido ya. Miren, ahí está mezclado todo. Los 3 ingredientes están mezclados. Ahora vamos a proceder a la preparación. Aquí tengo 30 botellas. Las 30 botellas yo tengo que despaciarlas acá. Las medí así para hacer una medida exacta. Hacer una medida exacta, tener un producto para aplicarle a 30 árboles. Entonces, lo vamos a despaciar. Vamos a pactar un momento mientras movemos todo el agua para acá, para no ser muy lejos del video. Ya. Ok. Ya pasamos las 30 botellas de agua al cumbo. Mira dónde quedó. Quedó hasta acá. Hasta acá quedó. Quedó lleno. Hasta acá lo normal. Hasta acá quedó lleno. Quedó lleno. Con 30 botellas. Esa es la medida, 30 botellas para preparar un container de esto. Ahora, ya tengo el químico preparado. Este químico, si ustedes estuvieran acá, huele bien, bien bueno. No es agradable, no es ofensivo. Muy bueno. Ahora lo vamos a aplicar acá. Mire, es bastante líquido que hemos preparado. Bastante líquido que hemos preparado. Vamos a agarrar unas cucharadas para lavar bien el bote, porque no queremos desperdiciar nada de esto, porque este líquido para nosotros, para mí, es muy valioso este líquido, por la razón de que nosotros ya lo experimentamos y funciona.
En el video, vean todo el video, porque ahí les vamos a estar mostrando los árboles, la reacción que dan los árboles de coco, los árboles de mango, diferentes árboles, cualquier árbol. Ahora lo vamos a batir. Vamos a utilizar algo más grande para batir bien. Buscamos esto más grande para poder batir bien. Como pueden ver, aquí está el químico para 30 árboles. Puede ser 30 árboles de coco, 30 árboles de mango, 30 árboles de naranja, cualquier tipo de cultivo que usted tenga, puede usar esto. Esto es lo mejor. Lo mejor y lo más efectivo que se ha descubierto en la India y en Japón. Yo en mi casa yo tengo aproximadamente como 1000 árboles de injerto, lo que son coco, mango, aguacate, de todo, y con este químico yo los he hecho producir y producir en cantidad. Y como es injerto el que tengo, los árboles son pequeños. Ustedes van a ver en el video toda la plantación que yo tengo de coco, de naranja, mango, y todo está produciendo. Trate de ver todo el video. Trate de ver todo el video. Mire, mire el color que queda. Queda como un color como leche, ¿eh? Mire cómo queda. Y huele agradable esto. Esto es muy agradable el olor. Muy agradable. Ok, levantamos por acá. Ahora les voy a mostrar cuál es el truco de este producto que he preparado. ¿Cuál es el truco? Ya 9 cucharadas de este polvo, 9 cucharadas de jalea de pescado, que como les expliqué, este producto no se encuentra ni en Estados Unidos ni en Centroamérica. Tiene que ser de la China o de la India. Solo allá se encuentra este producto. Entonces, nosotros ya lo pusimos en práctica y los ha funcionado. Ustedes lo van a ver en el video. Ya está preparado esto. Ya está preparado. Se tapa. Se tapa. Este balde, si usted está en Estados Unidos, tiene que tenerlo dentro de la casa en el tiempo de frío. En el tiempo frío, tiene que tenerlo dentro de la casa y, si es posible, cerca de un estín o en el cuarto donde usted tiene la boila, el calentador de la casa de calefacción. Ahí lo puede tener para que esté en una temperatura calentito. Y si es en el verano, si es en el verano, usted lo puede tener afuera, que aguante sol todo el día para que él se mantenga tibio, caliente. ¿Cuál es el objetivo? Él tiene que fermentar. Este tiene que fermentar. Ahorita es un color como leche, ¿eh? Como lechita. Mira qué bueno huele esto, ¿eh? Dan ganas de tomar esto. Un olor agradable. Mire qué clarito es. Esto se deja. Ahorita él no está listo para aplicárselo a los árboles. Esto lleva un proceso de fermentación. Se deja esto por 6 semanas. 6 semanas. Ya les expliqué. Si es en el tiempo de verano, aquí en Estados Unidos, déjelo en el sol para que le pegue el sol todo el día. Y si estamos en tiempo de frío,
métalo al cuarto de la calefacción donde está su boila para que se mantenga calentito ahí, o téngalo en un lugar donde hay un steam cerca que caliente, porque si lo deja fuera en tiempo de frío, esto se va a convertir en hielo. Y no es el objetivo ese, el objetivo es que esto tenga un lugar tibio para que esto se fermente. Entonces, ahorita parece leche. En 6 semanas esto va a estar de un color como café. Como que usted se está tomando un café negro, negro, negro. Cuando pasan las 6 semanas, ya esto, ya el producto ya está listo, listo para aplicarlo en los árboles. Viene usted, para el teléfono, viene usted a este embudo, usa este embudo, y lo pone en las botellitas acá, mira, pone las botellitas acá, con un cumbo, saca el producto y vuelve a llenar las 30 botellas. Llena las 30 botellas, aquí están los 30 tapones, lo tapa, y esas 30 botellas las mete en el mismo cumbo. Esas 30 botellas tapadas caben dentro del cumbo y ya usted lo tapa. Ya el producto ya no va a ser como leche como es ahorita, sino que cuando usted lo saque a la botella, ponga el embudo y lo llene las botellas nuevamente, ya va a ser como un café negro. Café negro. Esas 30 botellas tienen que caber en este cumbo. Así usted con las 30 botellas adentro, usted ya puede llevar este producto en este balde, a donde usted tiene el cultivo de mango, papaya, coco y todo. Usted sabe que lleva un producto para 30 árboles. Entonces, toda persona que va a ver este video, si es de El Salvador, si es de Honduras, si es de Guatemala, y quiere que yo le prepare este producto, que yo le prepare este producto, yo se lo puedo preparar. Cuando yo viaje, le puedo llevar todos los ingredientes. Puedo llevar todos los ingredientes. Se lo voy a preparar, así como lo acabo de preparar. Le voy a dar explicación cómo usted lo va a aplicar a los árboles. Y de esa manera, pues, la intención es que nosotros lo hemos puesto en práctica. Ha funcionado. Y estamos muy contentos con el producto. Y de esa misma manera queremos compartirlo con los suscriptores y con toda persona que ve este video, para que lo ponga en práctica. Y así como nosotros tenemos árboles de coco pequeños con buena producción de coco, también queremos que usted también los tenga, porque yo, esta investigación a mí me ha tomado muchos años. Yo he preguntado a expertos y todo, y me han dado recetas que no me han funcionado, y esta receta sí me funcionó. Es muy efectivo, tiene un 90% de efectivo. ¿Qué es? Bueno, estamos haciendo un video más. Nosotros somos del canal de YouTube, Rancho San Andrés, El Salvador. Casi en todos los videos ahí pongo mi número de teléfono. Cualquier duda o quiere platicar conmigo o más explicación de este video, yo con todo gusto. Si no estoy trabajando, pues tengo el tiempo. Yo le doy la explicación y trato de ayudarle para que usted pueda utilizar este producto. Yo lo recomiendo, yo lo utilizo. Yo esto lo estoy preparando para hacer este video, pero yo voy a, este producto lo voy a usar para tomate, para chile. Hoy en marzo, que viene el verano, tengo 2 palos de manzana, tengo plantas de rosa. Entonces yo lo voy a utilizar este producto en mis plantaciones de la casa. Pero yo este producto, así como lo he preparado acá, lo preparo en mi rancho en El Salvador, porque como les digo, yo tengo 500 árboles, todos son árboles injertados, mango injertado, coco inano, de todo tengo. Entonces, usando este producto, yo tengo resultados muy favorables. Entonces, amigos, espero que les guste este video y vean todo el video hasta el final, porque yo les voy a estar mostrando fotos de los árboles que yo tengo, y ahí van a ver ustedes el resultado de este producto. Ese es el objetivo, porque yo tengo un año queriendo hacer este video, pero no lo había hecho porque no había vuelto a conseguir este producto. Este producto lo conseguí yo hace 2 años y preparé
el químico y lo apliqué en mis plantas en El Salvador y vi el resultado. Entonces ahora traté de volverlo a conseguir para hacer el video, ya para compartirlo en el canal, para que ustedes lo pongan en práctica. Como les digo, si ustedes me ven de Estados Unidos, de Honduras, Guatemala, El Salvador, y allá es difícil encontrar este producto, yo lo puedo llevar. Yo lo llevo y a su papá, a su hermano, yo le explico en El Salvador cómo preparar el producto y esperar 6 semanas para que esté listo, para que se fermente y aplicarlo en los árboles. Yo le puedo ayudar en esa manera. Yo no le estoy cobrando ningún costo económico más que me paguen únicamente el químico y lo demás yo todo lo hago de gratis porque mi intención es ayudar a otros para que puedan tener las plantas, que no batallen tanto como yo lo hice por muchos años pidiendo información, información, y nadie me daba información hasta que pude localizar esta información y poder preparar este producto. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Como les digo, sigan viendo, vean todo el video y ahí van a ver las muestras, una foto, a fotos, un pequeño video que les voy a mostrar y ahí van a conocer el producto. Bueno, continuamos con el video. Ya regresamos el líquido a los envases. Nomás que ahora lo salieron los 30 y lo salieron dos más. Pero estos dos más que salieron son por todo el químico que preparamos. Ahora los vamos a regresar al mismo cúmulo. Aquí pueden ver, ya lo regresamos acá y han sobrado estas otras. Hay 2, 4, 6, 7. Metimos 24 acá, sobraron 6. Aquí hay 24 aquí en este balde. Entonces así se guarda en 6 semanas. Ya. Ahí pueden ver el resultado de la medicina. Este es como un químico que se le pone a los árboles para poder reactivar la cosecha, para que puedan ellos pegar a temprana edad. A los 2 años de haberlo sembrado, él pega. Y pega en gran producción, en gran cantidad de coco. Ahí pueden ver, así también funciona.